Buenos días, mis chicas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, por aquí andamos un día más. Qué raro yo en el correo, como siempre. Vengo a dejar un paquetito por aquí. Vengo a dejar un paquetito de una de mis clientitas que va a empezar su propio negocio, mis chicas. Déjenme las acomodo por aquí a ver si es que se quedan o no se quedan. Va a empezar su propio negocio, así que pues vine al correo a enviarle su paquetito. Aquí está, miren, compré estos sobrecitos para enviárselos a todos fancy. Dice muchas gracias y aquí van sus diademitas. Son estas diademas de aquí las que le estoy enviando. Me compró a precio por mayorista, entonces pues son diferentes costos los que tienen las mayoristas. Así que pues, si es que ustedes no me han seguido por mi Facebook, vayan a seguirme, o por mi Instagram también, vayan a seguirme, que ahí están toda la información. Igual me pueden escribir por ahí para que pues ustedes puedan ver todos los productos que yo tengo. Yo les mando fotitos, o más que todo en mis lives también me pueden encontrar y ver todo lo que yo tengo. Miren, nos toca esperar aquí porque no dejan entrar a muchas personas al mismo tiempo. Son como 10 personas o algo así. Bueno, exitosamente dejamos el paquetito. Ahorita me voy a ir para Dollar General. Ya está bien tarde, ya son las 2:30. Y no alcanzo a compartirles el video en el canal. Entonces voy a tratar de hacer una oferta ahorita y luego me voy a ir para Aldi, porque no tengo nada en absoluto para cocinar. Entonces quiero irme a comprar unas costillas para hacer costillas con choclo. Entonces voy a ver si es que encuentro, venden como sweet corn por aquí por la calle, saben estar unas camionetas vendiendo. Entonces voy a ver si es que encuentro eso, y si no, pues voy a comprar unos popcorn por ahí en Aldi. Solamente me voy por cositas así como pequeñas, no tengo lista. No sé ustedes cómo le hacen, no sé si les gusta hacer el mandado con lista y toda la cosa, pero a mí sí, y no tengo lista, porque si no llevo una lista, yo termino comprando un montón de cosas. Y déjenme también les cuento que vine ya bien comida, porque si no como, me da ganas de estarme comprando todo lo que hay en la tienda para estar comiendo siempre que tengo hambre, mis chicas. Pero hoy no, vámonos a ver primero para Dollar General a ver si es que encontramos esa oferta. Y aquí en la tienda, veamos qué tal me va, porque la verdad no sé. Me olvidé un cupón. Ay, Dios. Bueno, ya estoy aquí y me vine por unos productos de estos de los Gain. Voy a ver qué tal me va. A ver si es que encuentro todos los que vengo a buscar. Creo que son esos de ahí. Por aquí hay otros. Así que bueno, déjenme, hago este video, esta compra. Nos toca ir sin lentes aquí, mis chicas. Ay, me estoy olvidando los 25 centavos. Aquí en Aldi ocupamos 25 centavos para los carritos. No me traje ni bolsas. No tengo nada en absoluto. Me va a tocar poner todo ahí encima. Pero bueno, ni modo. Me recomendaron esta sangría de aquí, de Aldi. Dijeron que estaba súper rica. Así que si ustedes la han probado, déjenme saber. Es esta de aquí, Wicking One Sangría. Vamos a ver qué tal está. Está, cuesta $2.50. Yo no soy pues la súper experta en esto, pero sí. Vamos a comprar lo de siempre. La salsita frontera por aquí, la chipotle lime, esta es la favorita para mis comensales. Me salté lo más importante. Aquí en Aldi venden las papas picantes más ricas del mundo. Estas son las más deliciosas y, uy, mi pelo,
Estas son súper ricas. No llevo más porque entre más hay en la casa, se devoran las bolsas como que. Quiero llevar también estos de aquí. Estos de aquí están más baratas que en Walmart, cuestan $4.65. Y viene maní, vienen chispitas de chocolate. Acá hay otras que vienen como pasas. Miren, estas son saladas. Y estas otras de aquí son como frutos secos. Y eso a Mateo le fascina. Como me encantan las cosas que venden aquí en Aldi. Miren estos de aquí. Para hacer como brownies, panecitos. Qué lindos estos. Y solo cuestan $3.99. Y aquí en Aldi siempre se acaban las cosas súper rápido. Y ya no las vuelven a traer. Miren este para poner pastas. Son de plástico. Miren estos sartenes. Qué lindos. Para hacer unos pequeños pancakes. $4.99. Y ahí las loncheras de los niños también. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Venir por aquí. Por aquí también, ahorita no se me antoja nada de esto, así que por eso estoy por aquí. Habían unos pasteles súper ricos aquí, pero ya no los he visto. Ya no los he visto, están súper bien. Miren estas de aquí, mesitas, sillitas. Ahorita también ya ponen todo esto en descuento, liquidaciones. Bastantes cosas hay. Miren qué bonitas cosas. Y las plantas también. Las plantas también las ponen en oferta. Hay unas suculentas súper bonitas también aquí en Aldi. Creo que están por acá. Por ahí, encima. Oh, miren, ahí están los cactus. $4.99. Esos de ahí. También están bonitos. Bueno, no sé ustedes, mis chicas, pero yo todavía sigo limpiando la... Todavía, mi mantel de fantasmas. Yo todavía sigo, limpiando la... Limpiando las cosas, la comida, todo eso. Yo todavía lo sigo haciendo porque a mí todavía me da miedo. Yo ya limpié todas estas cosas de aquí. Lo único que me toca es voy a lavar unos platos por aquí y voy a guardar ya esto en el refri. Y lo que son las uvas y eso, les voy a mostrar con qué yo lo estoy limpiando, ¿ok? Les voy a mostrar. Miren, yo las frutas y las más que todo las frutas y las verduras, yo las estoy limpiando con, déjenme les muestro, las estoy limpiando con este de aquí, miren, con este de aquí. Este de aquí es el que estoy utilizando y como ya casi se me termina, lo voy a rellenar con este. Es lo único que estoy utilizando para esto, pero si yo todavía lo sigo haciendo, yo todavía la sigo limpiando así. Voy a poner a lavar estos, los trastes. Eso me guardo esas cositas por aquí. Esas papitas que compramos en Aldi, nuestra súper rica salsa, que está deliciosa, deliciosa. Y voy a hacer tacos de papa, así que voy a ocupar esta carne. Voy a desinfectar las uvas, pero vamos a lavar los trastes. Bueno, entonces lo que yo hago es poner las frutas, en este caso las uvas, las saco todas de aquí. Todas me gusta sacarle, o sea, vienen como en el racimo de uvitas, entonces lo que yo hago es quitarlas, todo esto lo quito. Miren, todavía está el zinc, tenemos partido esto porque teníamos que meter el lavaplatos estos, pero cuando vean este video ya vieron el zinc y todo eso que elegimos para cambiar esto. Entonces sí estamos, estamos en ese proceso porque sí se demora. Ya mandamos a hacer el granito y todo eso. Eso también ya lo vieron. Ya vieron cuál escogimos y todo eso. Básicamente es el mismo del counter del otro, de la isla del medio de la cocina. Pero ya vieron el video igual de cuál zinc escogimos y todo eso. Entonces... sí, por eso está así. Ya cuando básicamente ya no va a estar aquí, entonces por eso lo mantenemos así
roto, cortado. Otra parte de allá también está cortada. Bueno, entonces ahí está, ahí está. Y lo que voy a hacer ahorita es que voy a poner un poco de agua y las lavo. Pongo un poquito de agua, las lavamos, así, poquito, y después la tiro toda esta agua. Lo mismo hago con las, si compro naranjas, si compro lo que sea, hago básicamente lo mismo. No terminé comprando los, no compré los elotes, mis chicas. Entonces, agarro esto y lo echo. Lo muevo. Esto dice que hay que dejarlo como un minuto, pero yo lo dejo más tiempo. Ok, este de aquí es el mismo. Este lo compré en Natural Groceries. Ustedes lo pueden encontrar en sitios donde venden cosas naturales y todo eso. Y listo. ¡Ah! Se me cayeron. Bueno, no pasa nada. El piso está limpio. Igual esto lo va a desinfectar. Entonces sí, ahí lo dejo por un minuto. Y lo mismo hago con la papaya. La lavo y le echo este de aquí y lo dejo igual, un minuto, un minuto, todo esto un minuto ahí, listo, lo voy a poner aquí mismo encima y ahí lo dejo. Y listo, esperamos el culantro, como ven aquí, lo saco de la bolsita y lo pongo en un reposterito igual, y este, el pollo igual, lo lavo y lo meto en bolsas. Si no lo voy a utilizar hoy o si lo voy a utilizar hasta mañana, la bolsa, el pollo que voy a utilizar mañana lo dejo afuera y lo demás lo congelo. Siempre lo lavo y lo congelo. Así que eso voy a hacer ahorita con el culantro que me hace falta. Y listo. Listo, listo, listo. Okay, cuéntame ahí en los comentarios ustedes cómo desinfectan sus cosas, cómo lo hacen. Esto ya está desinfectado, pero solamente la bolsa, mis chicas. Nada más. No está desinfectado. Nada más que solamente la bolsuquis. Y lo demás, pues lo de adentro hay que cortarlo. Mucho, mucho más tarde. Bueno, por aquí ya estamos haciendo las papas. Y estamos haciendo aquí el refrito. Esto de aquí, esta receta. Ah, miren, se me está quemando la cocina. Esta receta ya se las mostré. Tengo en mi canal, aquí en el canal. Les voy a dejar el link para que la vean. Es bien fácil. Y yo utilizo esta carne de aquí, la de 4% grasa, es la que menos grasa tiene, entonces sí. Le hago primero el refrito aquí y luego le voy a poner ya la carne. Este ya está, va a sacar un plato para poner, ponemos en un bowl este de aquí, para poner la, el refrito y luego ya le echamos la carne aquí. A ver si es que no regamos todo. Tengo que ir a comprar una espátula a Menards para limpiar la cocina. Porque cuando se riega algo, este, como que se quema. Así como me pasó ahorita con la, con el agua. Entonces se quema y se queda ahí eso. Entonces, con esa espátula, lo que yo hago es ponerle un poquito de, le pongo un poquito de agua y jabón y después le pongo un poco de baking soda y luego le hago así como, como que le raspo y ya. Entonces ahorita voy a hacer la carne súper rápido. Ponerle poquita pimienta y hasta que las papas ya estén listas. Luego voy a hacer las tortillas, le ponemos queso. Quiero hacer un guacamole un poco diferente, pero no sé todavía. ¿Qué tipo de sal usan ustedes? Yo utilizo siempre esta de aquí. Esta la compro en Sam's. Sal marina, sal rosa. Sal rosada. Estos tacos de aquí de papa quedan más ricos con la carne que bota más grasa, pero, o sea, sí me gusta, pero no, o sea, sí, pero no, porque pues hay que tratar de cuidarse un poquito más, entonces sí,
y las tortillas que siempre utilizo, las de Walmart, mis favoritas. Y miren lo que fuimos, estábamos haciendo unos papeles y miren lo que pasamos comprando, miren nada más. ¡Ah! Sí, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, cupcakes para de noche. Entonces, sí, mis chicas, me voy a poner a hacer las tortillas y ya. A ver qué tal nos queda esto, miren. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Haciendo de a poquito aquí la comida. Terminamos de hacer los taquitos. De hecho, les hice un live pequeñito por ahí también, conversando con ustedes. Y nada, miren, es súper fácil, sino que, ay, como no me gusta cocinar, sea porque se hace un reguero todo. Todo, todo, todo. Este es para Mateo. Hice un guacamole, solamente aplasté aguacate. Iba a ser un guacamole licuado, pero ya no, ya no, ya no lo hice. Ahí queda ese. Y voy a hacer aquí también otros. Están riquísimos. Como les dije, les voy a dejar igual la receta ahí abajo en la cajita de información para que ustedes pues la vean. Y nada, mis chicas, está bien rico los taquitos de papa. En vez de papa le pueden poner también ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue. No es zucchini, la papa dulce, camote. Así lo decimos en Ecuador, camote, camote, camote. Entonces, sí, ahí está. Esas iban a ser para mi esposo, pero él ya se comió otra cosa. Entonces, pues, miren mi cabello. Es súper largo y por aquí tengo una cana. Pero bueno, provechitos, si van a comer. Yo sí me estoy muriendo de hambre, mis chicas. Así que, a comer taquitos. Vamos a desmaquillarnos. Mis chicas, ay, no puedo estar con, no sé, antes cuando era más joven, yo podía estar, yo me podía dormir con el maquillaje, o sea, no importaba, pero ahora ni de chiste, no puedo, mis chicas, ni de broma, ni de broma. Les voy a mostrar qué es lo que yo hago para desmaquillarme. Utilizo estas de aquí, estas almohaditas, algodoncitos, y utilizo, ahorita estoy poniéndome este de Ome. Me saco, me pongo un poquito ahí en mi ojo así y espero que el producto haga su trabajo sin estarme como presionando tan fuerte. No, ya me pongo el agua, van a ver que sigue saliendo más. Ahorita voy a usar la Foreo, que es esta de aquí, que es la 1. Y me voy a lavar el rostro con esta. Todos los días yo me lavo el rostro con esto. Todos los días. Entonces, agüita. Esto de agua. Y le pongo en la Foreo. Aquí le pongo. O Foreo. Le pongo jabón. La enciendo. Esta es la única forma en la que yo siento que me sale todo el maquillaje, todo. Porque si yo me limpio mi cara solamente con toallitas desmaquillantes, no siento que todo el maquillaje me salga. Incluso cuando estoy, esta de aquí, ustedes la pueden utilizar en la ducha. Ustedes la pueden mojar y no pasa absolutamente nada. Y la siguen haciendo así. Tienen que tener cuidado porque no, ahí está Mateo gritando, porque no toda tenemos el mismo tipo de piel y hay personas que las Foreo les pueden causar problemas en el rostro. Entonces miren ahí, ustedes no sé si puedan ver, pero se ve como café. Entonces, agüita. Y otra vez, me hago dos veces
Para no pasarme tanto tiempo la Foreo, o para que ustedes no se pasen tanto tiempo la Foreo, lo que les recomiendo es que primero se saquen el maquillaje con unas toallitas, con unas toallitas desmaquillantes, y luego sí se pasen la Foreo esta. Sigue saliendo el maquillaje, o sea, es increíble. Estamos con la cara, el rostro limpio, todavía tengo negro, ¿ven? Todavía sigue saliendo este... rímel, ese rímel es poderoso, 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 poderoso. Todavía me paso un poquito porque me gusta sacarme todo el rímel. Ahora me pongo... Tengo dos cremas que he estado utilizando. Tengo esta de aquí de L'Oreal, que es esta de aquí, que es la Age Perfect. Y también tengo este, un serum de este, que es este de aquí. Es un serum que tiene, es como que para activar el glow de tu rostro. Entonces, pues, este, miren, tengo aquí un granito. ¿Ven? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner el serum aquí. Ahí me lo pongo, pongo aquí y acá, todo el rostro, ¿ok? No me gusta ponerme esta clase de productos en el día. Para el día tengo solamente protector solar, y si es que no voy a salir, ahí sí me pongo cualquier cosa en el rostro. Yo tengo mis ojeras súper marcadas, súper, súper marcadas. Entonces, este, sí, mis chicas, toquecitos, golpecitos aquí y listo. ¿Ven? Para las arrugas. No sé si les mostré, es este de aquí. Este es, deja el rostro súper suavecito. Ese es un serum. No me pongo nada más, necesito comprarme algo para el contorno de los ojos y estas enormes ojeras, pero básicamente es lo que hago, mis chicas. Y ya, y listo. Estamos listas para irnos a la cama. Así que bueno, mis chicas, si este vlog pequeñito les gustó, no se olviden de suscribirse a mi canal, regálenme un like al video. Y pues, este, nos estaremos viendo en la próxima vez, en otro videito mío. Así que bueno, mis amores, no, me despido, las quiero y que duerman bien. Besitos. Bye.